Saludo. Tengo 2 minutos. ¿Para qué? Para contarte este maravilloso trabajo que se ha planteado desde Mieses Global y que es el objeto de consideración a través de la OIT, siendo uno de los proyectos seleccionados y el primero en la región Europa y Asia. El proyecto se titula Trabajadores Competentes y Empresas Sostenibles. Y yo les voy a hablar de la parte económica, de la parte de los indicadores de eficacia de ese proyecto, de cómo medir la parte de la competencia de los trabajadores para ver la sostenibilidad de las empresas. Yo soy Bernardo Díaz, soy profesor de Políticas Económicas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a contarte rápidamente esos indicadores. Bueno, pues concretamente lo fundamental de los indicadores es definirlos, poner razón, poner ciencia, porque muchas veces se hablan de aspectos positivos dentro de las organizaciones. Pues vamos a ver las competencias, vamos a intentar medirlas, vamos a trabajar la economía conductual y vamos a ver qué tal nos sale. Los retos son unos retos los que estamos viviendo ahora a nivel de escala mundial y necesitamos evidencia científica, porque estamos en entornos líquidos y en entornos de posverdad. Y necesitamos que la gente, las personas, crean que de ellos puede depender el cambio, porque estamos en la sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Necesitamos personas competentes que le brillen los ojos, que te brillen los ojos. Y como tengo 2 minutos, no me da tiempo para más, sino decirte que no sé cómo será el futuro. Pero lo que sí tengo claro es cómo me gustaría que fuera. Por lo tanto, espero contar con tu ayuda, con la ayuda de todos, para sacar adelante este maravilloso proyecto donde muchas personas han estado colaborando para intentar hacerlo realidad. Y empezamos, en casi nada empezamos. Un saludo cordial y hasta siempre. Les esperamos desde Mieses Global. Y nosotros, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, trabajaremos para apoyar ese proyecto y llevarlo a cabo en la medida que podamos y que este profesor pueda y la gente se quiera ir sumando, se vaya sumando al proyecto. Un saludo muy cordial para todos. Hasta el próximo vídeo. Espero verles pronto. Adiós.